Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. En la práctica de un ejercicio democrático de informar en forma transparente y oportuna, los ministerios de Defensa del Interior y de Coordinación de Seguridad debemos informar a la ciudadanía de hechos ocurridos en un operativo de control de minería ilegal en la provincia de Morona, Santiago en el río Zamora, hechos que indudablemente se están investigando a plenitud y que se dan motivo de otras informaciones, pero queremos adelantar hoy los resultados de estos operativos que, como van a relatar los ministros de Defensa y del Interior, demuestran la agresividad con la que ciudadanos inmersos en esta ilegalidad porque esta es una actividad que no solamente agrede al medio, sino que afecta a la salud de las personas. Lo han hecho con soldados que están custodiando, que están controlando esta actividad ilegal que perjudica no solamente al fisco, sino a las vidas y a las poblaciones en esos territorios. Los detalles los va a indicar el señor ministro de la Defensa encargado y posteriormente el señor ministro del Interior. Las primeras noticias de los partes policiales. Buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Con profundo pesar, tenemos que informar que en la tarde y mañana del día de hoy se produjo un incidente muy delicado en la zona de Zamora, en el río Zamora. Cuando se realizaba un operativo al que se refirió el ministro, el coordinador de seguridad, Dos botes en los que estaban 10 militares en cada uno, acompañando a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minera, ARCOM, fueron abatidos a tiros por ciudadanos todavía desconocidos. Esta situación conllevó a que nueve soldados, nueve militares ecuatorianos en cumplimiento de su deber estén heridos. Los primeros reportes que tenemos son de cuatro soldados heridos de gravedad, cuyos nombres son Cabo Geller Rivera, Subteniente Carlos López, Soldado Guillermo Tiwi, Soldado Edgar Salazar. Ellos han sido evacuados de inmediato desde Gualaquiza hacia el Hospital de la Ciudad de Loja para ser atendidos de la mejor forma posible y con la urgencia del caso. Los otros cinco soldados ecuatorianos, Aguinda Vladimir, a Grinda, Oscar, Peña Cristian, Sargento Grefa Vinicio y Cabo Grefa Julio están siendo atendidos en Gualaquiza y sus heridas son leves, pero nosotros debemos reconocer el alto valor con el que han operado nuestros soldados ecuatorianos y han defendido la integridad de estos dos funcionarios del gobierno ecuatoriano, en este caso de la agencia Arcom, para proteger su integridad. El ministro... José Serrano dará los detalles en cuanto a las investigaciones que hasta este momento se encuentran en curso. En el marco de la lucha frontal y radical que llevamos contra todas las acciones ilícitas en nuestro gobierno y específicamente en esta lucha radical contra la minería ilegal, el día de hoy han sido brutalmente agredidos funcionarios civiles y también funcionarios uniformados del ejército ecuatoriano, presumiblemente, de acuerdo a la información preliminar, en una acción minera ilícita en la que estaban involucrados ciudadanos extranjeros, donde, como ya lo relató, el ministro encargado de defensa, fueron abatidos brutalmente con disparos de armas de fuego, en donde resultaron heridos de gravedad, cuatro soldados y con heridas leves, cinco más. Debemos señalar adicionalmente que habría, de acuerdo, insisto a la información preliminar, habría una persona fallecida. Por la situación agreste de la zona y al encontrarse en medio de la selva, esto se verificará ya en las próximas horas con el ingreso respectivo de la Fiscalía y de las unidades de criminalística que se encuentran llegando a la zona de Bomboisa, específicamente donde fue esta acción. Queremos, a nombre del Gobierno Nacional, solidarizarnos no solamente y reconocer el trabajo de nuestros soldados y solidarizarnos, insisto, no solamente con las Fuerzas Armadas, con el ejército y los soldados que han sido heridos en esta operación, sino también queremos ratificarles todo nuestro respaldo a cada una de sus familias. Hemos dispuesto a su vez que se realicen todas las investigaciones administrativas pertinentes y hemos solicitado que la Fiscalía General del Estado y las instancias judiciales determinen todas las responsabilidades en torno a este ataque a leve del que fueron víctimas los funcionarios en mención. Continuaremos, continuaremos en esta lucha frontal contra la minería ilegal. El Ecuador no puede seguir viviendo con estas acciones ilícitas. Buenas noches.